Buongiorno e benvenuti. Oggi siamo qui con un ospite davvero speciale, il giornalista indipendente ucraino, intellettuale di sinistra, Oleg Jasinski. Ciao Oleg. Hola, Oleg, dovete sapere, scusa, dovete sapere che parla spagnolo, quindi questa sarà un'intervista condotta sia in italiano che in spagnolo. Hola Oleg, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Ciao, hola, buongiorno Clara, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Estoy. Il piacere è tutto mio, Oleg, sono davvero onorata che tu sia qui ospite, abbia accettato di essere intervistato. È un grande gusto per amiche accettaste di essere intervistato per amiche. Dovete sapere che insomma Oleg ha vissuto per tanto tempo in Cile, è un giornalista ucraino di Kiev e negli ultimi 2 anni è tornato a Mosca e avrebbe voluto fare la spola fra Kiev e Mosca, ma non può più tornare al suo paese perché probabilmente verrebbe perseguitato. E sto dicendo che vive a molto tempo che vive in Cile. E hace 2 años que volviste en Moscú, había gustado vivir entre Kiev y Moscú, pero no puedes ya volver en tu país. Yo creo que me habría gustado vivir en muchas partes a la vez, pero en esta situación, con esta realidad, con las cosas que están pasando aquí en Europa, yo creo que es importante, es interesante también estar aquí cerca de los acontecimientos, porque estoy absolutamente seguro que muchas cosas en el mundo dependerán ahora de la situación en Europa. È così, Oleg in questo momento sta continuando a svolgere la sua attività di giornalista con RT in spagnolo, con la rivista Presenza con cui collaboro pure io e con desinformemos.org. Inoltre è attivo su Telegram, sul suo proprio canale omonimo in lingua russa e sul canale in lingua spagnola in plena luz che collabora con InfoDefense, il gruppo di canali tradotto in tutte le lingue che cerca di fare controinformazione e che ha reso possibile questa intervista, quindi ringrazio. Per entrare nel vivo dell'intervista, Oleg, parliamo appunto di informazione, che è qualcosa che riguarda entrambi i giornalisti occidentali. Sappiamo che trattano la guerra in Ucraina aprendo sistematicamente i propri articoli o programmi TV con delle espressioni tipo c'è un aggressore o un aggredito oppure conflitto ingiustificabile non provocato dall'Ucraina. Perché c'è la necessità perentoria di utilizzare queste premesse e qual è la tua visione sulla guerra in Ucraina? Lo periodista occidentale s'abne sistematicamente su articolos o programma di televisione con espressioni come hai un aggressore, un aggredito, il conflitto ingiustificabile, non provocato para Ucraina. Perché hai una necessità perentoria di utilizzare questa premessa? E qual è la sua opinione sobre la guerra in Ucraina? Bueno, es un tema bastante complejo porque nosotros ahora estamos viviendo el momento cuando parece que el periodismo se acabó, el periodismo murió, porque hace pocos años los grandes medios occidentales como BBC de Londres, por ejemplo, muchos de nosotros desde la izquierda también considerábamos medios serios, que no publicaban cualquier cosa, que eran equilibrados. Yo creo que con el comienzo de esta guerra, este periodismo medido, serio, desapareció y lo que estamos viendo es una guerra entre los fake news, entre la competencia, entre las mentiras, porque mientras más grande la mentira, más fácilmente la gente cree en esto, porque lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a un periodismo más decente, más serio, más normal, que no existe. Hablando del agresor y los agredidos, yo creo que, pues, estoy absolutamente seguro
que los que estamos agredidos en todo el espacio postsoviético, es el territorio de la ex Unión Soviética, que para el occidente colectivo y sobre todo para los Estados Unidos, que quiere imponer al mundo su dominio de siempre, es un territorio de nuestra memoria histórica, es un territorio del mismo pasado, de la misma cultura. Por eso es tan importante desunir, contraponer y enemistar a los pueblos soviéticos o ex-soviéticos, no sé cómo definirlo mejor, y sabemos que no hay pueblos más cercanos que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. O sea, es prácticamente imposible decir dónde termina Rusia y dónde empieza Ucrania, porque estamos hablando de Ucrania, es un país culturalmente muy diverso, de muchas culturas, de varios idiomas dentro. Así que cambiar toda esta diversidad humana, toda esta riqueza que teníamos, a la actual agresividad uniforme, con un discurso uniforme, con la agresión uniforme, es claramente es una trampa psicológica, política y mediática. Podemos hablar del origen de todo esto. Lo que pasa es que no hubo ningún conflicto entre Rusia y Ucrania cuando todas las repúblicas de la ex Unión Soviética estaban en el estado del primer shock después de Perestroika, cuando el presidente de Rusia era Boris Yeltsin, que es más o menos lo mismo que Vladimir Zelensky en Ucrania ahora, y estas políticas absolutamente sumisas, coloniales, neoliberales, eran más o menos iguales en todo el espacio postsoviético, quizás exceptuando Bielorrusia, que con el presidente Alexander Lukashenko salió de esta lógica. Pero los problemas entre Ucrania y Rusia iban agudizando porque hubo mucha presión desde afuera, cuando Rusia, conservando el modelo capitalista y todo, también podemos hablar de eso, pero no es tan interesante, pero Rusia realmente optó por un rumbo más independiente de del occidente colectivo, cuando Rusia dijo no a la agresión de la OTAN en Siria, cuando Rusia trató de construir las relaciones de igual a igual con los países occidentales y fue rechazada, despreciada, y sobre todo cuando en un país orientado a la OTAN, a Europa, después del golpe de Estado que los medios presentan al mundo como la revolución del Maidán o revolución de la dignidad, la situación en Ucrania económica, social, empezó a empeorar muchísimo. Porque en Ucrania el occidente se aplicó el mismo modelo económico que conocemos muy bien en Latinoamérica, es el neoliberalismo puro, con la destrucción de la salud, de la educación, de toda la esfera social y sobre todo la destrucción de la cultura. Rusia, a cambio, con sus contradicciones sin duda, con sus avances y retrocesos, Rusia se mantuvo con bastante alto grado de independencia de los Estados Unidos y económicamente, culturalmente y sobre todo en términos de la protección social de la población, Rusia es un país bastante exitoso ahora si lo comparamos con Ucrania. Yo estuve en Ucrania antes de la guerra, pasé como medio año, estaba viajando entre Rusia y Ucrania. O sea, estos viajes también se puede escribir un libro porque era como semi-legal, era muy raro porque la frontera estaba cerrada, no se podía ir desde Rusia a Ucrania directamente, había que cambiar el de bus, caminar por la frontera con las maletas. Bueno, es otra historia. Y Ucrania, yo no estuve en Ucrania 8 años después del golpe de Maidán. Ucrania retrocedió décadas y décadas. Me parecía que estoy en un país tercermundista. Capital de Ucrania, Kiev, que antes tenía mejor calidad de vida que Moscú, se convirtió en un pueblito provinciano muy pobre, con muchos problemas, muchos contrastes sociales. Cuando me acercaba a Kiev, me daba la impresión que estoy entrando a Asunción o a Lima, o sea, una capital latinoamericana con las
con los problemas y contradicciones de Latinoamérica. A cambio, Rusia está bastante bien. Rusia, sin duda, se ve como un país del primer mundo. En Rusia no hay, no se ve la miseria extrema. El gobierno ruso todavía garantiza a la población un bastante decente nivel de la protección social y es otro mundo, es otro ambiente. Yo creo que los dueños del gobierno ucraniano no podían permitir que esto suceda. Y bueno, Ucrania fue convertida en un país, en una herramienta para provocar a Rusia, para generar este conflicto que lamentablemente les resultó generar. Bueno, esto me lleva a la segunda pregunta. Questo mi porta alla seconda domanda, perché abbiamo visto che i leader occidentali, cioè quella del coinvolgimento dell'Occidente in una guerra che apparentemente sembrerebbe locale, no? Mentre abbiamo visto Borrell e Stoltenberg che hanno più volte ripetuto che la priorità è sconfiggere Putin, perché lo scenario di una vittoria della Russia sarebbe più pericoloso dell'estensione del conflitto, quindi addirittura di una nuova guerra mondiale. Oleg, perché l'Occidente è così coinvolto in un conflitto come questo, di natura locale? Lo leader occidentale, come Borrell e Stoltenberg, hanno detto in ripetute occasioni che la priorità è derrotar Putin, perché è il scenario di una vittoria russa è más peligroso che il rischio di estendere la guerra a los países de la OTAN. Perché l'Occidente sta tan implicato in un conflitto locale? Parece que estamos presenciando todos una especie de locura colectiva cuando los grandes políticos parecen adolescentes que están jugando estos juegos virtuales en computador y ya no son capaces de distinguir la vida real de la vida virtual. Parece que los miles de seres humanos que mueren por lado y lado dan lo mismo. Todo esto es nuestra gente. Todas estas muertes duelen. Para ellos son cifras, para ellos son estrategias y tácticas. Yo siento que nosotros no, ni siquiera estamos volviendo al medioevo o a las cavernas de la prehistoria. Estamos pasando a un nuevo paradigma histórico donde los poderosos ven toda la humanidad como un gran laboratorio para un experimento donde somos hormigas, ratones o microbios o con quienes se puede experimentar pensando que hay que regular la población de la Tierra y qué tal si quedará en vez de 8 millones que somos, que se queden 1 millón, porque 1 millón es suficiente para generar riquezas para cada vez menos y aumentar la miseria que es cada vez más grande, porque la población está vista por sus propios gobiernos como fuente de problemas sociales, como necesidad de gastos sociales, los que actuales gobiernos no hacen normalmente. Así que Ucrania ahora es un laboratorio de la deshumanización que funciona muy bien por un manejo mediático muy profesional. Y está claro también que Rusia tampoco es el objetivo principal del Occidente. El objetivo no de todo el occidente, digamos, el objetivo de los Estados Unidos, que tiene controlado a Europa Occidental, el objetivo enemigo principal es la China, porque la economía china, porque el crecimiento económico chino genera una competencia para los Estados Unidos y los Estados Unidos están perdiendo claramente. Así que desde el capitalismo neoliberal, desde la salvajada del poder actual, la única respuesta posible es la guerra. Yo pienso que los Estados Unidos pensaban que con las sanciones la economía rusa se iba a desmoronar pronto y rápidamente ganando Rusia, destruyendo Rusia, porque no se trata de sacar al señor Putin y poner a su lugar al señor Navalny, o no sé cómo lo imaginan ahí en el occidente. Sino la actual derrota de Rusia en esta guerra significaría destrucción de Rusia, la pérdida de independencia rusa, que es el objetivo de Estados Unidos. ¿Para qué? Para después poder dedicarse a la China.
para poder llegar a las fronteras norte de la China, porque ¿por qué les interesa Rusia? Porque Rusia tiene enormes recursos naturales que todavía todos no fueron explorados. Es la gran reserva de la humanidad que las transnacionales todavía no controlan por completo. Y controlando los recursos de Rusia, claramente el Occidente tendría fuerza para atacar a China, para competir con la China y para ganar esta guerra por el dominio mundial. Lo que está pasando en el mundo parece los primeros, peores libros o películas de la ciencia ficción, pero lamentablemente desde que empezó la pandemia y lo que está pasando ahora, se están cumpliendo nuestras peores sospechas. Però la Russia ha delle responsabilità oggettive, secondo te, nell'esplosione della crisi e quindi nella conseguente guerra? Hai Russia una responsabilità obiettiva nel desattare della crisi e después della guerra? Clara, io credo che è molto difficile parlare della obiettività perché per questo dovremmo avere tutta la informazione che non abbiamo. Toda la información, como sabemos, está manipulada por todos. Puedo dar mi opinión. Yo creo que aquí todos están responsables de esta situación. El grado de responsabilidad es muy diferente. Yo pienso que la principal responsabilidad de Rusia fue confiar demasiado en el Occidente. Rusia durante décadas insistió de ser parte del mundo occidental, de ser socio del Occidente. Incluso Rusia aceptaría ser socio de segunda categoría. Pero me consta que esta guerra, que este conflicto en Europa no convenía para nada a Rusia y el gobierno ruso hizo todo lo poco que podía hacer para tratar de evitar esta guerra. Y la guerra empezó cuando quedó absolutamente claro que al Occidente no le interesa ni paz con Rusia, ni algún arreglo, ni algún acuerdo, porque desde el Occidente llegaron señales contundentes de un desprecio total, de la burla total de Rusia, de los rusos, porque la campaña antirrusa empezó mucho antes del 24 de febrero del año pasado, lamentablemente. Yo creo que también tenemos que entender que Rusia no es la Unión Soviética, y que el actual gobierno ruso heredó el poder del gobierno de Yeltsin, y el gobierno de Yeltsin era lo mismo que Zelensky en Ucrania. Y por eso, si el gobierno de Putin, yo creo que entendió muchas cosas, Putin entendió estas cosas gracias al Occidente, gracias a permanentes señales del Occidente, creo que hubo mucha ingenuidad aquí antes, porque muchos soviéticos no querían ver en el Occidente lo que decía propaganda comunista y tenía toda la razón, sino muchos de nosotros, incluyendo nuestras autoridades, creíamos en el cuento del mundo civilizado, de los valores humanos, de toda esta mentira que nos vendieron los medios democráticos mundiales, y solo chocando contra la realidad, las guerras que desató la OTAN en las últimas décadas, de hecho hoy día se cumple un aniversario de la invasión de la OTAN a Yugoslavia, que terminó con la desarticulación de Yugoslavia. Solo así a porrazos los rusos estaban aprendiendo que no se puede confiar en el Occidente. Así que claro que la responsabilidad de todos, Rusia cometió y cometerá muchísimos errores. Rusia no es perfecta. En Rusia hay bastante contradicciones y problemas internos, pero el beneficiario de esta guerra, el autor intelectual de esta guerra, y quienes hicieron todo para hundir Ucrania de sangre, son sus aliados occidentales y sobre todo los gobiernos demócratas de los Estados Unidos, que supieron tomar la iniciativa, controlar el gobierno ucraniano y su ejército y provocar esta tragedia. Sin duda estamos viviendo una gran tragedia
y ni aquí en Rusia y ninguna otra parte del mundo. Nadie está disfrutando ni nadie está alegre por lo que está sucediendo. L'Ucraina viene presentata dai nostri media in Italia e credo anche nel resto d'Europa come un popolo che vuole rivolgersi all'Ovest, vuole entrare nella NATO, vuole entrare nell'Unione Europea, quindi vuole diventare a tutti gli effetti occidentale, una democrazia liberale. Però c'era nel 2010 c'era un'Ucraina che ha votato per Yanukovych e per il Partito Comunista. C'è l'Ucraina che ha fatto di piattaforma dell'opposizione un partito tra virgolette russo, la seconda forza del paese, e che si sente ancora vicina al mondo russo. Che fine ha fatto questa Ucraina? Hubo un'Ucraina che votò a Yanukovych nel Partito Comunista nel 2010. Hai un'Ucraina che llevò della piattaforma oppositora del Medvedchuk a essere la seconda forza del paese e si sente cercana al mondo russo. Che fue de ella? Dónde está? Dónde está qué? Perdona, no entendí la última pregunta. Que se fue de esta Ucrania que está en contra de Zelensky, que votó, por ejemplo, para el partido entre aspas, entre comillas, filo russo de plataforma de la oposición. Entendí. Yo pienso que el pueblo ucraniano, igual que el pueblo ruso y todos los pueblos de la ex Unión Soviética, tienen una enfermedad que podríamos definir como el infantilismo político. Son pueblos muy ingenuos, poco acostumbrados a los eficientes medios occidentales. También poco acostumbrados a la discusión política, porque en la Unión Soviética no hubo la discusión política, lamentablemente. En la Unión Soviética había muchas cosas buenas, había enormes logros humanistas, sin duda, pero lamentablemente la gente común no participaba en la política y esta ingenuidad, este infantilismo político se heredó a sus hijos y a sus nietos, que ahora cosechan la consecuencia de todo esto en los países postsoviéticos. En Ucrania, antes de Maidán, los primeros años de la supuesta independencia ucraniana, aunque nunca Ucrania estuvo más dependiente que en los tiempos de su independencia, el movimiento de izquierda, verdadero movimiento de izquierda, prácticamente no existía. Existía un grupo comunista que se consideraba de izquierda, un grupo socialista que se consideraba de izquierda, pero yo creo que no es necesario explicar estas cosas a los europeos porque ellos saben la diferencia entre los partidos que dicen ser de izquierda y la verdadera izquierda que es mucho más escasa. Lo que pasa es que cuando triunfan las ideas de perestroika y cuando el occidente las vende esta idea de la civilización, del capitalismo humano, en lo que creía la mayoría absoluta de los soviéticos, la izquierda no se veía como una alternativa y también toda esta parte burocrática de los partidos comunistas, que era parte del poder en la Unión Soviética, no era gente de firmes convicciones ideológicas, y no han logrado construir ninguna alternativa, ninguna mirada ideológica interesante. Estaban en una profunda estagnación. Los demás partidos políticos que son de derecha eran más novedosos, eran más activos, tenían apoyo mediático de sus hermanos mayores del occidente, así que han sido más hábiles mediáticamente, más eficientes. Pero partamos de que en Ucrania, antes de Maidán, no existía izquierda. La derecha era de estos partidos del poder siempre que no se define ni de derecha ni de izquierda. Mucha demagogia, la gente tampoco apoyaba masivamente estos partidos. Y así aparecían los personajes populistas. Y la guerra era entre los populismos que representaban diferentes grupos económicos de Ucrania,
el Occidente y Rusia. O sea, no era una lucha política interesante porque detrás no hubo ningún proyecto social. Con la única excepción, la única fuerza joven, viva, activa y que siempre estaba en crecimiento eran los grupos de la ultraderecha, de Pravo y Sektor, sector de derecha, una UNSO, todos estos grupos basados en la ideología nazi, que sus antecesores políticos eran aliados de Hitler en Ucrania, pero ellos eran jóvenes, eran activos, tenían objetivos muy claros y aprovechando la ignorancia política, porque con las reformas educacionales después de la caída de la Unión Soviética, el nivel de la educación de nuestros pueblos ha bajado mucho, los niños dejaron de aprender historia y los adultos estaban confundidos con tantos medios democráticos que decían que Stalin es igual a Hitler o incluso peor que Hitler, que el comunismo y fascismo es prácticamente lo mismo y todo esto. La gente estaba profundamente confundida y por eso votaba por el mejor postor, sino por el mejor impostor. No sé si entiende esto en italiano, pero fue una situación muy, muy triste, muy dramática y muy compleja. Y justamente por eso Ucrania se vio por el occidente como un terreno para este experimento, para el laboratorio de Maidán, porque los gobiernos ucranianos de Ucrania independiente anteriores eran gobiernos oligárquicos, capitalistas, burocráticos, que no tenían absolutamente nada que proponer al pueblo ucraniano, pero no eran locos y no querían guerra con Rusia. Todo lo contrario, ellos conservaban ciertas relaciones económicas y todo tipo de relaciones con Rusia porque entendían perfectamente que es el mismo pueblo, que la economía ucraniana depende absolutamente de la economía rusa, y cualquier movimiento brusco significaría un desastre. Para eso había que organizar un golpe de Estado, el Maidán, y llevar al poder las fuerzas radicales ultranacionalistas en alianza con ultraneoliberales que podían destruir toda esta realidad y resetear toda la historia ucraniana, porque después, a través de los medios bajo su control, a través del Servicio de Seguridad Nacional, SBU ucraniana, bajo completo control de la CIA, reformatear todo el discurso, decir que Ucrania no tiene nada que ver con Rusia, que los rusos ni siquiera son eslavos, son unos salvajes todos, y nosotros somos parte de la humanista, ilustrada y desarrollada Europa. Este era el discurso y siento que en gran medida lo han logrado. Però ecco, Zelensky a partire dallo scorso maggio ha messo fuori legge tutti i partiti di opposizione, quindi anche i partiti di sinistra, ad esempio il Partito Comunista. Qual è adesso la situazione dei membri di questi partiti e se vengono perseguitati? Desde il passato maggio Zelensky ha puesto fuori de ley todos los partidos de la oposición, incluido el Partido Comunista. ¿Cuál es ahora la condición de los miembros de estos partidos, de los comunistas y de los antifascistas en Ucrania? ¿Son perseguidos? Decir que son perseguidos, Clara, es no decir nada, son cazados. Es una cacería de los seres humanos en todo el país. Por suerte, el gobierno ucraniano es muy corrupto, sus organismos de seguridad son muy corruptos, cazando a la gente para meterla presa para que no salgan nunca más, asesinando a la gente. Ellos no olvidan de su interés personal y muchos se logran salvar pasándole toda la plata que tienen o vendiendo el carro, por ejemplo, y pasándole la plata. O sea, se hacen este tipo de arreglos. O puedo decir que aunque las leyes ucranianas prohíben la salida de los hombres menores de 60 años del país,
porque necesitan a toda la población masculina ucraniana como carne de cañón. Los ciudadanos ucranianos que tienen entre 5 y 7 mil dólares para pagar, pueden pagar arriesgando todo, y por esta plata se puede salir ilegalmente del país. Muchos han salido así, pero acordemos que 5 o 7 mil dólares en Ucrania es muchísimo dinero, porque Ucrania, mucho antes de la guerra, ya fue reconocido como el país más pobre de Europa, donde la situación se empeoraba. Pero la cacería de brujas, las persecuciones políticas en Ucrania empezaron muchísimo antes. Y curiosamente, con el gobierno de Poroshenko, que parecía más nacionalista, más duro, más partidario de la guerra, era mucho más suave, era mucho más blando que con el gobierno de Zelensky, que se perfilaba como presidente de la paz. O sea, los ucranianos votaron primero por Poroshenko en las elecciones, porque Poroshenko prometió la paz y una solución pacífica del conflicto en Donbass. Poroshenko no cumplió nada, se convirtió en partidario de la guerra, y después aparece Zelensky criticando a Poroshenko por ser guerrerista, se presenta como presidente de paz, y por eso los ucranianos, obviamente, en gran masa, votan por Zelensky. Yo creo que con Poroshenko quizás esta guerra no sería tan posible o no sería tan fácil, porque a diferencia de Zelensky, Poroshenko es un político mucho más experimentado y tenía sus propias ideas y tenía sus propias opiniones. A cambio, Zelensky es una marioneta 100%, es una tabula rasa que podía ser llenada con cualquier discurso, y ahora es manejado 100%. Por los que deciden los destinos de Ucrania. El pueblo ucraniano, ya a partir de la elección de Zelensky, con cierre de los medios de comunicación, ni siquiera independientes, ni siquiera de izquierda, sino todos los medios de comunicación que se atrevían a criticar al gobierno, el pueblo ucraniano ya no tenía ningún canal legal, ningún canal para pronunciarse, para cambiar su poder y todo. La democracia ucraniana es tan falsa como la democracia colombiana en la época del presidente Uribe. Es un clarísimo circo que muchos que dicen ser de izquierda en Europa no quieren ver. Yo no creo que no quieren ver. Creo que lo saben perfectamente. Estamos hablando de una trampa, de un cinismo sin límites. Porque decir que en Ucrania y en Rusia hay grupos fascistas en todos los países, no es cierto esto. Yo ahora vivo en Rusia. Aquí no hay grupos fascistas, ni en la calle, ni nada. Incluso aquí la propaganda del fascismo es perseguida, y al cambio los grupos de izquierda están actuando con bastante libertad. No son fuertes, pero no hay persecuciones políticas comparables con lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania, si tú salías con ese martillo en una chapita, en un gorrito y todo, primero te podían moler a palos en la calle los paramilitares ucranianos de los grupos nacionalistas. Y después te metían a la cárcel porque había una ley que prohibía la propaganda de comunismo y fascismo, con la diferencia que por un ese martillo, la bandera roja, te meten a la cárcel. Y gran parte, no todos, pero gran parte de los militares ucranianos, gran parte de los activistas políticos ucranianos ahora están abiertamente usando las esvásticas y las banderas con simbólica de SS, aparte de la destrucción de todos los monumentos a los soldados soviéticos que liberaron Ucrania del fascismo. Así que no ver esto es un cinismo sin límites. Y Clara, volviendo un poquito a tu pregunta, que a mí también me preocupa mucho, de por qué, dónde está Ucrania antinazi, dónde está Ucrania que estaba a favor de buena relación con Rusia. Yo creo que esta Ucrania existió antes de la guerra, era más que la mitad de la población.
a pesar del lavado del cerebro, a pesar de un discurso antirruso 24 horas al día. No era discurso anti-Putin, era discurso antirruso. Eso es importante subrayar. Yo creo que ahora están perseguidos simplemente. ¿Quién en Ucrania ahora puede expresar sus ideas libremente? Por otra parte, toda la Ucrania prorrusa no esperaba que Rusia iba a empezar primero. O sea, era una sorpresa para todos nosotros. Así que muchos estuvimos las primeras semanas en un shock, porque no, una vez más nos equivocamos en nuestros pronósticos, una vez más no se cumplió nada de lo que pensábamos y muchos se sintieron engañados o traicionados, todo esto, los ucranianos, los rusos y todo esto. Y además, cuando tú estás viviendo en situación de la guerra, cuando del otro lado llegan misiles, cuando la guerra es guerra, hay víctimas civiles, pasa todo esto, los reclutados al ejército ucraniano, jóvenes, se mueren en esta guerra. Claro que la gente está tomada por sus sentimientos y yo no puedo juzgar a la gente por eso. Se entiende perfectamente. Pero viviendo en Rusia, yo puedo testificar que aquí en Rusia nadie está celebrando esto. Es muy, muy, muy doloroso para los rusos, porque aquí en Rusia la gran mayoría de las familias, de las personas, tienen familiares, tienen amigos en Ucrania. Es un dolor absoluto para todos nosotros. Por otra parte, nosotros entendemos que el fascismo del gobierno de Zelensky no es algo inventado, eso es real. Y si Rusia realmente no hace algo, yo no sé qué más se podía hacer. No me gusta la guerra, pero yo no sé qué más se podía hacer en estas situaciones reales. Sin acabar con el fascismo en Ucrania, Rusia, no solo Rusia, toda la humanidad tendría aquí en esta región una bomba de tiempo que temprano o tarde explotaba para todos. Allora, io, tu hai detto che insomma l'Occidente fa finta di non vedere quello che succede in Ucraina. Il problema è che dall'Ucraina non ci arriva alcun dato, si possono soltanto vedere i comunicati dell'SBU con le persecuzioni effettivamente di civili, la caccia alle streghe, come l'hai chiamata tu, però non abbiamo dei dati, non abbiamo un bollettino, quindi io ti chiedo cosa sappiamo dei prigionieri politici in Ucraina, che dati ci sono? Lo que estoy diciendo es que tú antes dijiste que el Occidente disfarza de no ver lo que pasa en Ucrania. El problema es que de verdad falta hay una falta de informaciones. La gente no sabe de esta casa la bruja, como la llamaste tú, y solo podemos ver los comunicados del SBU, que de hecho está persiguiendo más y más civiles, llamándole espiones o agente del FSB. Esto se pasa cada día, hay muchos casos. Y así que yo te pregunto, ¿qué sabemos de los presos políticos en Ucrania? ¿Cuántos son? ¿Hay algunos datos? ¿Tienes conocencia de algunos datos? ¿Cuántos son? ¿Si son torturados? ¿Qué violaciones pasan? Claro, no hay datos estadísticos precisos porque toda la información de Ucrania es confusa. Sucede también que, como todos los medios de comunicación, los teléfonos, todo está escuchado, todo está permeado por todo tipo de servicios de inteligencia. La gente que sale de Ucrania prefiere públicamente no decir muchos nombres. Muchos que salieron de Ucrania a Rusia prefieren que no se sepa en el mundo públicamente de que están en Rusia, porque en Rusia hay millones de ucranianos que se escaparon de la guerra. Hay millones de ucranianos que son enemigos del gobierno de Zelensky. Pero si la inteligencia ucraniana se entera que estas personas están en Rusia, empezará a chantajear y a perseguir a sus familiares, porque muchos tienen padres, hijos, hermanos, familiares y amigos en Ucrania. Por eso muchos de Rusia prefieren no llamar a sus amigos y familiares porque saben que los teléfonos están intervenidos. O sea, es una situación enorme, es una situación muy grande, casi nadie habla de eso, pero la mayoría
de los ucranianos que uno encuentra en Rusia prefieren mantenerse con bajo perfil porque no quieren persecuciones contra sus enemigos. Porque yo, de nuevo, yo no quiero nombrar nombres aquí ni nada, pero los padres de mis amigos son amenazados, son perseguidos, hay gente secuestrada también, hay gente que ha desaparecido en Ucrania. No hay ninguna estadística fidedigna, pero hay algunos canales de Telegram, porque parece que es el último medio de comunicación no controlado por el sistema, o no totalmente controlado por el sistema. Es Telegram, porque en Facebook están sacando, están bloqueando las personas, están sacando la información. Facebook se convirtió en otra herramienta propagandística del Occidente. La situación es brutal, la situación está muy jodida, y no tanto la censura es absoluta, pero también ahora hay mucha autocensura de la gente, porque por un like en Facebook, por una frase, por una nota y todo, tú puedes ir preso ahora como agente de Putin. En Ucrania también estuve con un empresario ucraniano hace poco, fuera de Ucrania y Rusia. Él me contaba las cosas absolutamente horrorosas de que primero a todas las empresas privadas ucranianas el gobierno exigía apoyo al ejército, o sea, muchísimo dinero, después le quitaba todo el transporte, los mejores choferes, los mejores especialistas, y después simplemente llegan y les quitan todo. Y si tú dices que no, que esta es mi oficina o qué sé yo, si te atreves a decir que no, automáticamente te conviertes en un agente de Putin, y por las actuales leyes ucranianas te pueden expropiar absolutamente todo. Esta es la realidad. Entonces quería preguntarte, ¿qué podemos hacer desde Italia, desde Europa, desde el resto del mundo para ayudar a los presos políticos y a la gente que está amenazada por el gobierno de Kiev? Claro, primero que nada, yo creo que tenemos que hablar de esto, porque es un complot de silencio absoluto. Yo creo que tenemos que hablar de esto más allá de que a alguien le gusta Putin, a alguien no le gusta Putin, esté de acuerdo con Rusia, no esté de acuerdo con Rusia. Es un tema secundario que podríamos dejar hasta los mejores tiempos. Ahora se vive una situación absolutamente brutal, absolutamente bestial. La mayoría de los europeos, igual que los ucranianos, están confundidos con este bombardeo mediático que tú conoces más que yo. Y otro tema que tenemos que resolver, no sé cómo todavía, pero tenemos que aclarar por lo menos entre nosotros, el de la falsa izquierda europea, rusa y ucraniana que está apoyando a los nazis. Me estás anticipando una pregunta, pero quería hablar una respuesta aparte a ese tema, porque yo creo que sea el tema fundamental, y además quería hacer una otra entrevista exclusivamente sobre este tema, porque también sé que tú eres un experto de Latinoamérica, así que me gustaría hablar de más temas, a lo mejor de la situación de la izquierda en Latinoamérica y su perspectiva para Europa. Claro, pero no soy ningún experto, pero con muchísimo gusto, porque tengo muchas, muchas preocupaciones. Es un tema doloroso para mí, porque yo siempre creí en la izquierda, siempre creí en Latinoamérica también. Yo no solo creo que tú eres un experto, pero también que puedes ser un ejemplo para la izquierda italiana y la gente, las personas progresistas, porque en este momento no hay ningún como si, referimiento, referencia para nosotros. Es muy bueno escuchar una voz que llega desde fuera y que conoce bien el tema de que estamos hablando. Pero para quedarnos en la cuestión de la prensa, que es una cuestión muy importante, porque hemos visto que la prensa es un frente de guerra, y antes tú dijiste que Zelensky hizo unas leyes para
limitar la libertad de la prensa en Ucrania. ¿Qué pasó exactamente y qué lo que riesgan los periodistas ucranianos en este momento? Los periodistas independientes como tú, por ejemplo. Claro, primero que nada, no es que restringió la libertad de prensa, sino acabó con la libertad de prensa. Porque yo creo que la libertad de prensa está más o menos restringida en todo el mundo. O sea, el tema es el espacio de libertad que queda. En Ucrania, más o menos un año antes de la guerra, lo que también es un indicador que las decisiones de la guerra ya estaban tomadas, toda la prensa ucraniana empezó a funcionar en el formato de un país en guerra, o sea, acabando con el enemigo. Se cerraron todos los canales de la televisión pública, que no eran 100% de acuerdo con el gobierno, que podían exponer un punto de vista crítico. Se cerró y censuró absolutamente toda la prensa, todas las radios. O sea, una cosa de nivel de la dictadura de Pinochet en Chile, o sea, no estoy exagerando, con toda la cosa formal democrática. Lo triste fue que sí, en Chile, con la con el cierre de libertades de prensa después del golpe militar del 73, hubo mucha solidaridad entre los colegas y ayuda mutua. En Ucrania, lamentablemente, no hubo tanta solidaridad, porque también muchas cosas éticas de los periodistas han cambiado. Muchos colegas celebraban de que miles de otros periodistas de canales de la competencia quedaron sin trabajo. Es una historia muy fea, no voy a contar todos los detalles, pero el hecho que la prensa no estaba restringida, estaba eliminada toda la cualquier palabra, cualquier mirada que cuestionaba al gobierno de Zelensky políticamente. O sea, se podía hablar de la corrupción, se podía hablar de muchas cosas secundarias, pero de los temas políticos, de los temas del control de Ucrania por la CIA, no se podía hablar de las maravillosas organizaciones internacionales de beneficencia, como Monsanto, por ejemplo, que entró a Ucrania. Tampoco se podía hablar, o sea, de eso te cortaban el aire, e incluso por las leyes de la televisión ucraniana, antes de cierre de los canales, estaba prohibido opinar bien de la Unión Soviética. Entonces, analizando cualquier hecho histórico, si tú decías que en Ucrania algo, en la época soviética, en Ucrania algo se hizo bien o correctamente, automáticamente infringías una ley y te multaban a ti y multaban tu canal de televisión. Eso fue muy, muy absurdo, muy surrealista, muy chistoso. Me acuerdo que en Kiev nos reíamos mucho con los amigos de eso, pero era absolutamente brutal. Porque Ucrania, si alguien conoce un poquito de historia ucraniana, es el producto de la Unión Soviética. Ucrania no existió antes de la Unión Soviética, fue creada por la decisión de Vladimir Ilich Lenin y logró su máxima prosperidad, su desarrollo humano, científico, cultural, su máxima identidad cultural también, gracias al gobierno soviético. Y ahora esta Ucrania prohíbe el periodo soviético y cuenta a nuevas generaciones que perseguían el idioma ucraniano, que prohibían a los ucranianos hablar ucraniano. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la escuela en Kiev, en grandes ciudades, la mayoría teníamos idioma natal ruso. Pero nos obligaban, los malvados comunistas nos obligaban a estudiar ucraniano. Y estaba bien hecho, éramos bilingües y biculturales, todo, además son culturas muy cercanas. Así que ahora para la persona como yo es impensable entrar a Ucrania, sería un acto suicida. Yo no soy alguien relevante, importante, pero tengo muchos amigos, colegas que significan para la prensa ucraniana y postsoviética mucho más que uno, y ninguno de ellos puede estar ahí, y los otros que escribían los posts en Facebook criticando al gobierno, fueron tomados presos. Muchos de ellos fueron vistos como trofeos de guerra,
y los cambiaron por los prisioneros ucranianos. Se los veían como prisioneros militares del ejército ruso, los periodistas que criticaban al gobierno de Zelensky. Porque yo vi que la propaganda de guerra, o sea, hacer una información diferente, alternativa a la línea del gobierno de Zelensky, es considerado como si fuera un crimen de guerra. Crimen de guerra, traición de la patria, colaboración con el enemigo, lo que quieres. Y además, por las nuevas leyes ucranianas, por eso te pueden expropiar todos tus bienes, todas tus cuentas, tus casas, tus autos, todo lo que tienes. Te pueden dejar en la cárcel, o si no te dejan en la cárcel, te dejan en la calle. Sí, antes hablaste que los colegas ucranianos no protestaron en contra de esta ley que acabaron con la libertad de prensa. Y no solo esto, sino que también el modelo ucraniano fue exportado en Europa, porque el primer acto que hizo la Ursula von der Leyen después del 24 de febrero fue el de oscurar Sputnik y RT, los medios internacionales de Rusia. ¿Tú crees que Europa se está ucranizando? Absolutamente, absolutamente. Si los nacionalistas ucranianos tenían un lema, una consigna muy estúpido, creo que Ucrania es Europa. Es para la gente analfabeta, porque es suficiente ver el mapa para ver dónde queda Ucrania. Pero ahora, lamentablemente, Europa se convierte en Ucrania. Y eso es trágico para los pueblos de Europa más que nada, porque se tomó una decisión para, como se tomó la decisión de sacrificar al pueblo ucraniano, también se sacrificarán los pueblos de Europa, porque cuando se agotan los hombres ucranianos en esta carnicería, después tocará a los romanos, moldavanos, polacos, qué sé yo, y después tocará al resto de europeos. Así que yo no quiero ser llamados violentistas, anticonstitucionales ni nada, pero yo creo que el asunto de los pueblos de Europa, rebelarse de preferencia pacíficamente contra un poder que sacrifica ahora a los pueblos enteros. Yo creo pero ¿por qué, según tú, fue indispensable oscurar RT y Sputnik? Y no solo esto, porque YouTube, por ejemplo, acabó con todos los canales, no solo de la televisión rusa, sino también que de la contrainformación europea. Y conozco muchos canales italianos que fueron apagados. ¿Por qué crees que fue tan estricta esta medida? Clara, yo pienso que el proyecto del capitalismo mundial consiste en la idiotización, en la lumpinización de la población del planeta. O sea, no solo los de abajo, sino los de arriba también, porque lumpinización, idiotización cultural, o sea, acultural, no sé cómo definirlo, nos toca a todos nosotros, junto con la caída del nivel de educación y todo. Porque solo a la gente idiotizada se puede manejar como se manejaba. Por eso ahora oficialmente está prohibido pensar. Por eso es tan importante evitar cualquier debate de fondo en los medios. Porque en el mundo de antes, con la democracia burguesa de antes, por lo menos podía, cuando existía la izquierda todavía, alguien de izquierda se sentaba frente de alguien de derecha y podían hablar de diferentes proyectos de la sociedad humana, cada uno con sus argumentos, cada uno desde su conocimiento de historia. Y era importante para la sociedad porque los ciudadanos podían pensar junto con ellos. Ahora lo que se está haciendo es evitar que los ciudadanos piensen. Por eso nos están atemorizando, primero bombardeando con diferentes estímulos fuertes, generando el miedo al migrante, el miedo al diferente, el miedo a los rusos, el miedo a la pandemia, o el tema de la pandemia podemos hablar mucho aparte también. Hay algo raro en esto. Y sucede una cosa muy rara, que
después de este construido cuento del feminismo que penetró tanto todo el mundo, desde Europa Occidental hasta Latinoamérica, que en muchos casos poco tiene que ver con feminismo, con la defensa real de los derechos de la mujer, porque nos desvía lo secundario. Hay más problemas psicológicos, hay más problemas familiares, hay más problemas personales. Con el cuento de LGBT, el discurso occidental habla del discurso ruso, por ejemplo, dice que Rusia tiene política homofóbica y todo, que aquí persiguen a los gays y todo. Yo, tratando de analizar mucho este tema últimamente, veo como casi al revés, que la política LGBT institucionalizada, exagerada, caricaturizada, al final ahora va a generar más odio, más división y más intolerancia que antes. Porque todo está hecho para irritar al ciudadano común, al ciudadano conservador. El ciudadano que tiene cada vez menos educación, cada vez menos derechos laborales, cada vez menos derechos ciudadanos y cada vez más lemas y discursos superficiales financiados por las transnacionales para no pensar en nada, solo para repetir los discursos. A cambio, la sociedad rusa sigue siendo bastante sana en este sentido. Aquí en Moscú todo está hecho como para la vida en familia. Hay muchos talleres de cultura, del arte, para los niños absolutamente gratis. Aquí cada uno con su sexualidad, en realidad que nadie se fija mucho en estas cosas. No es un tema conflictivo. Y aquí desde Rusia muchos ven que es como que se está construyendo, se está generando conflicto, hablando de la tolerancia, provocando una división y provocando un quiebre social, un quiebre del tejido social. Sobre todo en los países campesinos, en los países de la cultura más tradicional, en los países con sus creencias, que respetar las creencias, respetar las culturas, respetar el ritmo de la vida, de historia de cada paso, ya es como defender al fascismo, ¿no? O sea, todo está planteado absolutamente al revés. Sí. Y de nuevo volvemos al tema de nuestra querida izquierda, ¿no? Claro, que esta va a ser la última pregunta, tal vez la más importante, porque aquí hemos visto que también por el filtro de la visión LGBT, la izquierda no tuvo una posición independiente, unida sobre la cuestión ucrania. Tampoco, por ejemplo, tomó distancia de los battaglioni nazi. Por lo contrario, hemos visto, por ejemplo, en Italia, la cosa más absurda, que a la marcha antifascista del 25 abril en Milán, el Día de la Liberación, la más importante manifestación antifascista, desfilaron personas con el cartel del batallón Azov, que es un batallón fascista. Y este cartel, esta bandera del Azov, también la vimos en muchos gay pride, no solo en Europa, sino que también en otros países del mundo. Y estamos viendo una izquierda que no tiene una propria independencia teórica, ideológica, cultural, no tiene una postura anticapitalista e antiimperialista. ¿De qué enfermedad está sufriendo la actual izquierda? Clara, yo pienso que no ayer, ni anteayer, sino un poco antes, el sistema decadente que es el sistema neoliberal en algún momento se dio cuenta que ya no es capaz de generar ninguna idea, construir ninguna imagen que puede ser atractiva para los pueblos. O sea, ellos que no son tontos, se dieron cuenta que ya no tienen absolutamente nada que ofrecer, ni siquiera una nueva ilusión, sino una nueva mentira atractiva. ¿Qué hicieron? Lo que saben hacer muy bien, robaron las ideas ajenas, tomaron muchas ideas de la izquierda, las ideas de ecología, de la antidiscriminación, de antirracismo, de lucha por los derechos de la mujer, de las minorías sexuales,
de los pueblos indígenas. O sea, tomaron todas estas causas que siempre han sido de izquierda y siempre han sido necesarias. Pero todas estas causas tienen sentido solo dentro de la lucha anticapitalista, entendiendo que solo cambiando la sociedad, el modelo social, se puede resolver todos estos temas de la discriminación. ¿Qué hizo el sistema? Empezó a financiar ONG, todas estas luchas, las corporaciones transnacionales que destruyen el planeta, financian las organizaciones ecologistas. Los que dicen ser de izquierda y antifascistas tienen sus financiamientos de otras organizaciones y apoyan a Azov y el gobierno ucraniano, que luchan contra el enemigo de la humanidad, que para ellos es Putin, o la cultura rusa, o Pushkin, o confunden Pushkin con Putin, porque ya les falta la educación un poquito. Y vimos esta situación no tan graciosa, sino dramática, porque la caída de la cultura, la caída general de la educación, no permite a la gente ver que son manipulados. Con la izquierda, yo creo que hay izquierda de verdad, sí, pero esta pequeña izquierda es censurada por todas partes, es perseguida por todos, y es muy fácil censurar a otros si tienes en tus manos todos los medios de comunicación. ¿Qué pasa con la percepción tergiversada de lo que pasa en Rusia, por ejemplo, en los países occidentales? Así llamada, entre paréntesis, izquierda rusa, izquierda intelectual rusa, que te pueden citar a los clásicos del marxismo durante una semana, que ellos siempre han sido la parte de la élite de la sociedad rusa, siempre han viajado mucho por el mundo financiado por diferentes fondos occidentales, porque en Rusia nadie va a financiar izquierda, en el occidente sí, porque las corporaciones son más inteligentes en este sentido. Esta gente está acostumbrada a un buen nivel de vida y en algún momento se da cuenta que es un buen negocio ser un disidente dentro de Rusia, tirar mierda a Rusia, tirar mierda a su país, criticar absolutamente todo lo que pasa en Rusia, porque así siguen paseando por el mundo y se siguen financiando. Por eso esta izquierda no vio el terror de Donbass. Ella no nunca vio los nazis en la calle de Kiev, porque esta izquierda tiene sus restricciones, le prohibieron ver estas cosas. Pero si hay algún perseguido político en Rusia, si hay un preso político y todo esto, ya es un escándalo mundial y todo. Los niños en Donbass asesinados por misiles ucranianos nunca les importaron. Esta izquierda ahora masivamente migró de Rusia a Europa y los Estados Unidos, porque ahí tienen organizaciones que lo van a sostener. Y esta izquierda, entre paréntesis, porque, entre comillas, perdón, porque con izquierda no tienen absolutamente nada, ellos hablan de la dictadura fascista de Putin en Europa, sin tener idea qué significa una dictadura fascista. Ellos mismos hablan en nombre de la izquierda, de los obreros, del pueblo ruso, aunque desprecian profundamente este pueblo. Yo te cuento eso porque conozco a algunos de ellos y lamentablemente fui muy ingenuo. Y la verdadera izquierda rusa, los mineros de Donetsk, por ejemplo, los obreros, la gente humilde, la gente que conozco aquí, que vive de un sueldo en Rusia, ellos no tienen dinero para viajar por Europa y reunirse con Noam Chomsky o con líderes de la izquierda mundial para venderle o regalarle su cuento. Estas personas no salen de Rusia, además no hablan inglés, no tienen contactos internacionales de este nivel. Así que yo creo que estas personas que dicen ser de izquierda realmente hacen muchísimo daño a la izquierda. Yo creo que si ellos dicen que el estalinismo hizo más daño a la izquierda que cualquiera, yo creo que ellos hacen mucho más daño que estalinismo a la izquierda mundial.
Y si este es un problema, también hay que analizar, hay que denunciar esto, hay que explicar esto a los compañeros en Latinoamérica, sobre todo en Europa, todo. Hay mucha gente honesta, hay mucha gente buena que está confundida, porque hay mucha gente que todavía cree en la izquierda. Y tenemos actores profesionales de la izquierda que cumplen este rol financiado por el enemigo. También hay, aquí en Italia hay izquierdistas que yo creo que no logran tener su propia visión por falta de formación política, yo creo. Pero estoy de acuerdo con. Y una cosa, sí, claro, y una cosa de ego también. Si los canales internacionales te invitan a la entrevista, si las mejores revistas del mundo te invitan como un disidente, un marxista ruso, critica al gobierno de su país y todo esto, estarán bienvenidos ahí. Y en este momento de la confusión total, lo más valioso, lo más importante es tratar de construir una opinión autónoma, independiente. Y es lo que más cuesta, porque el pensamiento, porque está prohibido pensar. Tenemos que seguir tratando de pensar, aunque esté prohibido. Seguramente estaremos equivocándonos muchas veces, pero no nos queda otra que pensar. Sí, tal vez el problema es que los referentes, como tú dices, de la izquierda europea son estos intelectuales burgueses, estos intelectuales o políticos profesionales que tienen plata y no es la clase trabajadora de Rusia o la izquierda antifascista del Donbass que tú mencionaste. Claro, ni siquiera estoy pensando en la clase obrera y todo, porque tenemos que también replantear, revisar, o sea, que la clase obrera o proletariado en el mundo de ahora que está cambiando con tanta velocidad. Pero más bien pienso en muchos de mis amigos, de la gente común, de la gente sencilla, de la gente que nunca han sido activistas políticos o nunca han sido grandes admiradores o defensores del gobierno de Putin. Pero ellos, como que desde la sabiduría popular y desde el análisis de su vida, ellos sienten que ahora la vida en Rusia ha mejorado muchísimo. ¿Se acuerdan los años 90 y 2000, cuando Rusia era lo mismo que ahora es Ucrania, que era una tierra de nadie, donde los mafiosos, los bandidos de todo tipo y los políticos corruptos eran dueños de Rusia? De hecho, todos estos intelectuales de izquierda recuerdan con nostalgia estos tiempos de Yeltsin, porque para ellos era un tiempo de libertad, porque nadie controlaba lo que ganabas, porque podías viajar mucho al extranjero, por fin. O sea, otras prioridades. La gente común recuerda los 90 y principios de 2000 como una pesadilla. Ahora, una persona que trabaja aquí en Rusia puede vivir sin lujos, pero dignamente. Aquí el sistema de la salud, el sistema de la educación funcionan bastante bien. Hay muchas cosas gratuitas, de buena calidad, hay mucha cultura abierta para todo el mundo. Todo el pueblo ruso tiene acceso a la cultura y la vida en provincia rusa, porque algunos dicen sí, eso es en Moscú, en San Petersburgo, pero anda a provincia y ve cómo está ahí. Estuvimos en provincia, bastante en provincia rusa. Claro que el nivel de vida es más bajo. Pero cualquier provincia, yo creo que provincia de Italia o provincia de Latinoamérica o de España, tampoco es la realidad de Madrid, Barcelona o Roma, ¿no? Así que yo creo que a pesar de todo, Rusia ha logrado ser un país bastante normal donde el ciudadano común y corriente, no un gran intelectual de la izquierda, sino una persona normalita, se siente bastante cómoda, bastante protegida, con esta protección que ya no queda casi en ninguna otra parte del mundo. Así que los rusos ahora tienen que perder y tienen cosas que defender. Las cosas increíbles de Rusia, por ejemplo, que tú puedes caminar por Moscú y por prácticamente por todas las ciudades grandes del país, día y noche, en cualquier parte, sin tener miedo que te van a asaltar, que habrá robo o algo así. O todavía no puedo acostumbrarme que en un café en Moscú, uno va con documentos, con la billetera y tú puedes colgar esto en una chaqueta
en otra pieza e irte a comer a otra sala y nadie te va a robar. O sea, estas pequeñas cosas no tienen precio, son increíbles. Porque el resto del mundo ya desde hace tiempo no es así. Ok, io alla fine ho fatto un'intervista più in spagnolo che in italiano, al finale hablemos más in spagnolo che in italiano, e ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, siamo andati insomma oltre la mezz'ora che ci eravamo prefissati, hablamos mucho más que la media hora che ti había dicho, perché ya estamos hablando más de una hora. Te agradezco mucho por tu disponibilidad y espero de ospitarte más veces. Y lo digo en italiano. Allora, ho ringraziato Oleg tantissimo per la sua disponibilità e spero di poterlo ospitare altre volte per altre interviste, perché ritengo molto utili, molto interessanti, perché riescono a spostare il nostro punto di vista, la nostra visuale eurocentrica, totalmente asfissiata dal pensiero della NATO, dobbiamo anche riuscire a metterci da un altro punto di vista, che non è il punto di vista di Putin, come cerca di spacciarcelo la nostra informazione, ma è un punto di vista differente, un punto di vista di classe e soprattutto un punto di vista internazionalista. Grazie Oleg di nuovo per la tua disponibilità e ringrazio tutti per averci seguito. Alla Muchísimas prossima. Gracias a ti, con mucho gusto seguimos viéndolo, conversando. Grazie.